vecina me dijo que Tania la guerrillera vivía aquí. Y por lo tanto, esta es la casa que tuvo ella antes que yo. Casi está igual que como ella la dejó. Tiene 3 habitaciones, el cuarto donde ella está, que después ustedes lo verán ahí como está. Tenemos el otro cuarto que tiene la biblioteca, el otro cuarto que lo tenía ella de pensión, ¿no? Ella tocaba muy bien el acordeón, tocaba la guitarra. Era una persona admiradora del Che, admiraba profundamente al Che. Todos los discursos del Che jamás se lo perdía, porque era una cosa que ella, toda, cada vez que el Che iba a hablar, ella todos los discursos de él, ella los oía, lo admiraba profundamente. Una persona muy sencilla, fue profesora mía de español, porque ella indiscutiblemente, que aunque ella era extranjera, pero sí manejaba bien el español y nos entendíamos perfectamente bien. Cuando nosotros llegamos aquí, al apartamento de Tania, estaba un papelito aquí, pero ¿qué pasa? Que no supimos lo que decía, decía Tania la guerrillera. Pero mi hija me lo perdió, no supe descifrarlo porque no sabíamos el idioma, no lo sabíamos, entonces se me perdió el papelito. Se sabe que Tamara fue sujeta a un entrenamiento muy fuerte, una preparación muy rigurosa para poder acometer esta tarea que ella había decidido asumir. Se sabe también que esta tarea o esta misión que ella había decidido realizar se define cuando ella tiene una entrevista con el Che, me parece que fue a finales de marzo del 63, cuando ellos se encuentran en el Ministerio de Industria y se cuenta, toda la investigación que nosotros realizamos nos permitió saber que esta entrevista había sido muy impactante para ella y que sencillamente había habido un entendimiento total cuando ella acepta la tarea que el Che le define que ella iba a realizar. Y donde le precisa que ella se va a ir a un país donde deberá estar sin otra posibilidad de contacto que lo que pueda llegarle desde La Habana y sin tampoco ninguna posibilidad de ver a otras gentes a menos que le fuere indicado. Que debería relacionarse con las personas que allí estaban, sobre todo con las Fuerzas Armadas, tratar de conocer una serie de detalles y en ese momento queda pactada el vínculo de Tamara con el Che y de Tamara con la guerrilla. Disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Gehabt, nicht? Tja, nach Jahren stellte sich raus, das war ja nur eine Notlüge. In Wirklichkeit war sie schon unterwegs nach Bolivien.
Ella permaneció y hacía mucho tiempo antes, por lo menos unos 2 años antes del inicio de nuestra actividad, ella ya había estado allí, logró hacer muchas relaciones con distintos grupos de artistas, personalidades, en el orden cultural, artístico, también personalidades políticas y de otra naturaleza. Entonces ella ya logró ser, hemos hecho parte de la sociedad boliviana, del pueblo boliviano. Ella posteriormente inclusive casó con un boliviano y de esa manera ya tuvo acceso a la ciudadanía boliviana. O sea, ella no era simplemente una persona residente, sino que ya logra la ciudadanía boliviana. O sea, todo esto significa un largo proceso por el cual ella pasó para lograr aquello. Entonces, indudablemente por los contactos, por la gente que conocía, personalidades en la esfera del gobierno mismo, hacían que Tania pueda ser una compañera muy valiosa para el desarrollo ulterior de la lucha en Bolivia. Por su acceso, en fin, ella podía haber logrado información, sobre todo información muy valiosa para el desarrollo de la lucha. Bueno, en realidad a mí me daba la impresión que era una persona que quería ingresar en la sociedad local y compartir un poco con sus inquietudes y sus anhelos, pero sobre todo dentro del campo cultural, que era lo que parecía que ella tenía más interés. Su vida parecía muy normal, excepto ese su semblante de preocupación permanente que yo notaba. Y yo le había inquirido varias veces qué problema tenía y eludía toda respuesta concreta y me da la impresión de que tuvo una vida muy normal, eso es, aparentemente. Ella llegó cuando yo era directora nacional de antropología y me expresó su deseo de aprender folclore boliviano y lingüística. Entonces, como es mi especialidad, yo soy antropóloga, ¿no? Entonces yo le dije que sí, de acuerdo a los reglamentos que teníamos, que la aceptábamos con mucho gusto, pero que ella fuera con una presentación de su embajada. Ella me dijo que era argentina, entonces yo misma hablé al primer secretario de la embajada argentina, al señor Ricardo Gutiérrez, y él le hizo la nota de presentación hacia mí. La aceptamos y la puse yo al comité de investigadores adscritos al Departamento de Folklore. Y en las investigaciones de campo que nosotros realizábamos, ella era muy colaboradora, ayudaba en todo y tenía muchísimo interés en aprender las cosas. Ella ponía, porque nosotros no teníamos muchos materiales, su grabadora también la ponía ella para que hacer los viajes. Si podemos imaginar lo que ella pensaba el momento en que, bueno, qué sé yo, tiene acceso a Barrientos, que era el presidente de la República en esa época, que participe en una reunión con él, o con otras personas, con militares, qué sé yo. O sea, ella está dentro del enemigo. Y bueno, pensar que con ellos estamos enfrentados, ¿no? Es el enemigo al cual debemos derrotar y hay que convivir allá al centro de ellos. Pero bueno, la tarea principal es otra.
Liebe Landsleute, ich heiße Sie nochmals sehr herzlich willkommen an diesem ereignisreichen, ja historischen 3. Oktober 1990. Alemania, después de 45 años de división, ha vuelto a reunificarse. Tamara und so weiter. Das ist bei ihr gegenüber gewohnt. Mh. Also bevor sie in die Guerilla gegangen ist. Das müsste ungefähr so diese ganze, ja, ehrlich, diese ganze Geschichte sein. Ne? El objetivo de Tania allí era fundamentalmente el ayudarnos, pero era una reserva. Ayudar a la organización del aparato urbano, el aparato clandestino urbano. Pero la cosa que más interesaba era el contacto que podría ejercerse, se podría utilizar hacia el exterior. Por ejemplo, el trabajo que se le había asignado a Debray, ella jugaba un papel importante, ya que bueno, Debray tenía como objetivo fundamental el establecer contacto con los intelectuales del mundo. Y este era un vínculo con una persona que no estaba comprometida con la guerrilla, que los intelectuales pudieran mantener este vínculo. Se ha visto obligada por esos factores a quedarse en la guerrilla. Entonces, ha tenido que asumir esa responsabilidad no estando preparada. Entonces, siempre, pero con la esperanza de salir algún día y cumplir sus labores específicas en la ciudad. Pero no ha sido posible. Ha habido, digamos, un proceso tan rápido, ¿no?, en la guerra que hemos asumido, ¿no?, que ha sido prácticamente imposible sacarlo de la ciudad.
Y ella también se sentía, en cierta forma, mortificada por la situación, ¿no? Porque se han debido cometer errores, es lógico. Entonces, errores que han tenido sus consecuencias, ¿no? Y las consecuencias más directas han sido de que la guerrilla ha sido detectada muy rápido, muy temprano. Y ella, por esa razón, se sentía algo mortificada, por, ¿no? Y entonces, además, ella no estaba preparada para una contienda guerrillera, ¿no? Entonces, todas esas cosas, seguramente el Che los ha analizado y no se sentía muy contento de que Tania esté dentro de la guerrilla. El 23 de marzo hemos tenido el primer choque con el ejército. Y desde ese momento todo era movilización. Siempre hemos estado en una constante movilización, durmiendo muy mal, comiendo muy mal, caminando permanentemente, chocando con el ejército casi a diario. Entonces, eso determinaba de que muchos compañeros que no han logrado todavía adaptarse al medio sufran de algunos trastornos intestinales, cansancio físico. Y Tania tenía mucha fiebre, justamente a consecuencia de eso. Y había algunos otros compañeros también que estaban en la misma situación de Tania. Entonces eso ha motivado de que Tania se quede con nosotros, o sea, con la retaguardia. Porque ella no era de nuestro grupo. Estaba en el centro, estaba en el grupo del Che. Que nosotros estábamos divididos en vanguardia, centro, donde estaba el Estado Mayor, o sea, donde estaba el Che, y la retaguardia. Entonces, Joaquín era el jefe de la retaguardia. Entonces, el 17 de abril, el Che decide sacarlo a Debrey y a Bustos de la guerrilla. Entonces, para eso tenía que salir al pueblo más próximo, que en este caso era Moyopamba. Y entonces nosotros teníamos que cubrir la espalda, o sea, la retaguardia, teníamos que esperar cubriendo la salida de la vanguardia y del centro, mientras cumplan esa tarea de sacarlo de Brey y a Bustos. Entonces nosotros nos quedamos en un determinado lugar del monte, justamente haciendo esa tarea, ¿no? Entonces se ha calculado más o menos unos 3 días para hacer esa operación. Pero resulta que se han topado con el ejército, Debrey y Bustos cayeron presos, y entonces no han podido volver donde nosotros estábamos cubriéndoles la salida. A partir de ese momento, nuestro objetivo era volver a establecer contacto con el grupo en que estaba Tania. Lo intentamos por varias vías y siempre cogimos las vías en donde había camino. Tuvimos que enfrentarlo con el ejército y esto nos obligó a hacerlo a campo travieso, por medio del monte, por las montañas y abriendo caminos, abriendo brechas. Esto determinaba que era mucho más lenta la marcha y demoramos unos cuantos días en poder llegar nuevamente a la zona en que habíamos dejado al grupo de Tania, que era en las inmediaciones de Ñancahuazú, pero en un río que nosotros suponíamos que se llamaba el Acero. Después descubrimos que estábamos equivocados, que realmente no era el río Acero. En este río, ahí se quedó este grupo. Tratamos de hacer contacto con ellos. Ellos habían tenido 2 combates con el ejército y se vieron obligados a moverse del lugar en donde nos íbamos a encontrar. Y por mucho esfuerzo que hicimos, nos pasamos casi 6 meses dando vuelta para establecer contacto con ellos, nos fue prácticamente imposible. Tania se ha recuperado rápidamente.
¿no? Y se le pasó el mar, la fiebre, y estaba perfectamente, ¿no? Entonces, pero muy preocupada por la tardanza de los compañeros, porque no daba, como decía, no daba muestras de vida. Entonces, solamente por radio, las emisoras que captaban algunas noticias de los acontecimientos, de los choques que había, nosotros nos enteramos por ese medio de lo que estaba sucediendo con el grupo del Che. Entonces, más o menos, nosotros ubicábamos el lugar donde ellos estaban moviéndose. Pero nosotros no podíamos salir, no podíamos mandar gente a buscarlos porque no teníamos ese ahorro. No había. Y además un factor muy, muy importante. O sea, Joaquín era una persona que cumplía estrictamente lo que el Che decía, ¿no? Han sido las circunstancias posteriores, ¿no? La fuerza del acorralamiento del ejército que ha determinado que él tome decisiones propias, ¿no? Mientras tanto no lo ha hecho. Pese a que nosotros le hemos exigido en algunos momentos, ¿no? A los compañeros se molestaban y decían, ¿a qué hemos venido aquí? Tienes que tomar una decisión, si no aparecen, ¿qué hacemos? Ella ha sido una de las personas que presionaba más a Joaquín para que tome decisiones. Entonces han sido las fuerzas, especialmente el cerco de 5.000 soldados que nos habían puesto, ha determinado que Joaquín tome decisiones por sí mismo. Entonces, por salir de ese cerco, lógicamente hemos tenido encuentros casi periódicos, ¿no? Donde hemos tenido algunas bajas, algunas deserciones también. Entonces, el grupo que inicialmente era de 17 personas, nos hemos reducido a 11 personas. El objetivo que tiene es, en primer lugar, reagruparnos, conocernos como excombatientes, como en cualquier país del mundo, cuando pasa una contienda bélica, siempre los protagonistas llegan a unirse y formar sus federaciones y sus asociaciones para poder tener ayuda y ser reconocidos por un gobierno. Usted sabe muy bien, eso yo lo digo así, como boliviano, creo que es la única guerra que Bolivia ha ganado. Había días que caminábamos día y noche. En una sola jornada sabíamos hacer hasta 40, 60 kilómetros en el monte. No por caminos expeditos, sino abriendo camino con machete. Entonces, ella ha tenido que sufrir posteriormente las consecuencias de todas esas caminatas, porque además de los bichos que se meten a los pies, la nigua y todos los bichos, es el cansancio que al final no solamente ella, sino que a la mayoría de nosotros no se ha ido estando fuerzas, porque estamos muy mal alimentados. Entonces, pese a las condiciones en que él estaba, pues no se quejaba nunca de nada. Se comportó muy bien, muy valiente, siempre con optimismo, dando ejemplo a los compañeros por su interés, por su dedicación. Y entonces, eso ha determinado de que muchos compañeros le tomen cariño. Incluso le ayudaban en todo lo que ellos podían. Entonces,
Y en Tania se sumaba de que, como consecuencia del amigo, a ella se le había hecho llagas, unas heridas profundas en los pies. Entonces, prácticamente, ella ya no podía caminar. Entonces, nos atrasaba en las caminatas. Muchas veces teníamos un atraso de 6-7 horas, ¿no? Entonces, por eso Joaquín, en el mes de agosto, determina dejar a Tania en un lugar seguro, juntamente con un compañero cubano que estaba muy mal, enfermo, y el resto, que estábamos en buenas condiciones todavía para proseguir la lucha, ir definitivamente al encuentro de Che. Nos encontraríamos a unos 600 kilómetros aproximadamente de la zona donde estaba el grupo de Joaquín, y entonces Che decidió nuevamente retornar. Decidió nuevamente retornar y varios días estuvimos marchando nuevamente en condiciones muy adversas por zona montañosa y con falta de agua, muy, muy difícil la situación. Primero nosotros teníamos que buscar ayuda. O sea, Joaquín había pensado en un campesino que mucho mes atrás había colaborado la guerrilla. Entonces llegamos a la casa del campesino cruzando el río Grande, ¿no? Entonces hicimos contacto con este campesino y este campesino estaba de acuerdo en colaborarnos. Pero para dejar a Tania y a Alejandro teníamos que cruzar el río Grande. Entonces el campesino se ha traicionado y justo cuando estamos cruzando el río Grande por el vado del Yeso es cuando nos hacen la emboscada y nos exterminan a todos. Nos tocaba cruzar el río Grande a la banda para poder esperarlos en la banda, y mientras la otra fracción se iba a dar la vuelta por el Masicurí para empujar a los rebeldes hacia el río y para nosotros esperarlos al frente. Pero en el momento que nos tocó cruzar, chocamos con un objeto no bien identificado a la distancia en el río, y era precisamente la mochila de la señora Tania. Entonces se acerca el cabo Salas, me acuerdo bien, Salas se acerca y va y lo levanta, y estaba con el cadáver prendido. Entonces yo le saqué esto, precisamente. Yo tuve la oportunidad de sacar la brújula, y este portabrújula de ella, y dije, bueno, me llevo un recuerdo de esta guerrilla, de esta gran dama que viene a defender sus ideales como cualquier ser humano, y de aquí lo tengo de trofeo quizás para mi familia, más tarde para mis hijos, ¿no? La población después, cuando tenía una hija, le ponía el nombre de Tania. Aquí en Valle Grande, desde entonces hay muchas niñas que se llaman Tania. Y también hay muchos niños que se llaman Ernesto. No, la atmósfera entonces estaba pues cargada, la gente tenía miedo, tenían mucha pena también, porque dice que era un desastre ver a esos pobres hombres como los han traído. Dice que tenían la piel raspada, sus cabezas, les faltaba parte de su cabello, todo hinchado, impresionaba muchísimo. Pues había tanta tropa, tanta susto, y que decían que cualquier rato iban a entrar y que mataban a todo el mundo. La dictadura produce un trauma que dura muchos años. El terror sigue durando. Hasta ahora aquí la gente tiene miedo a hablar. Tiene miedo.
todas las mujeres especialmente pues, teníamos pena, todas tenían pena. Hubo una colecta para comprarle un ataúd porque no era posible, decían que la entierren así como estaba, no toda hinchada, dice que ella era. De todas maneras, el respeto a una mujer, ¿no? Yo estaba trabajando este nicho en ese tiempo, cuando la Tania lo han traído para acá, digamos, ¿no? Y ya era como las 6 de la tarde y cuando yo me salía de allá. Entonces, al salir yo, lo encontré a los soldaditos que estaban llegando con el cuerpo de la Tania, ¿no? De ahí yo le voy a avisar la verdad. Yo de ahí me he vuelto otra vez. Me subí a este árbol para saber qué es lo que hacían los soldados, ¿no? Con la muerta. Pero después los soldados han dado todo esto, ¿no? Todo el cementerio. Y me han ubicado ahí arriba, los soldados. Y me han sacado afuera, ¿no? Y más no sé, ahí está, ¿no? Pero al otro día vení yo en la mañanita y el cuerpo de la Tania me parece que está por aquí, a ver, venga. Porque yo lo han dado también, todo el cementerio lo han dado, buscando dónde cavaron, ¿no? Y no había. Vestigio. Había lo que habían cavado aquí. Vestigio, ¿no? Pero le habían echado otra vez pasto, esto encima de lo que cavaron, le echaron pasto. Aquí, pero. Después entonces de meter no había nada. Con otros guerreros han cavado para allá la zanja aquella. Han cavado la zanja con un tractor. Después en la noche los han metido ahí a los guerrilleros. Y el mismo tractor lo ha tapado otra vez. A los dientes aquí afuera, eso yo he visto bien. Lo han traído en un tractor a los guerrilleros de día y aquella pared todavía no había. Era una sola pista, no es eso. Y ahí le han sacado los dientes a los guerrilleros. No, y después lo han llevado ya para la fosa. A la fosa. Der Bauer, der die Partisanen am Rio Grande verraten hatte, wurde ein paar Jahre später von dem Guerillero Juan Rodríguez Guadamá hingerichtet. Als wir am 8. Oktober 1990 diese Bilder drehten, wurde in dieser Gegend die Leiche des Guerilleros gefunden, ohne Kopf und ohne Beine. Er war zum Todestag von Che Guevara umgebracht worden.